Oliver Pérez Pérez, jugador de la infantil de la Unión Deportiva Fuencaliente. Oliver, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te estás sintiendo en la base, en la escuela de la Unión Deportiva Fuencaliente? Bien, con el entrenador nuevo que nos entrena bien. ¿Cómo estás viendo la liga, la competición de la liga? Está yendo bien, algunos partidos perdidos, pero ahí vamos. Se comenzó bien, luego se perdieron dos partidos, pero ahora vuelve otra vez a la senda de la victoria, ¿no? ¿Y en qué demarcación te gusta jugar? ¿En qué demarcación te gusta jugar? ¿De interior o de delantero? ¿Y cómo te sientes con el equipo, con los compañeros? Bien. ¿Qué te llevó a iniciar a jugar en la Unión Deportiva Fuencaliente? Porque estaban mis amigos y me gustaba el fútbol y me dijeron de apuntarme y me apunté. ¿Y cómo te estás sintiendo en la escuela? Bien. ¿Te tratan bien? Sí. ¿Y el nuevo míster? Bien. ¿Qué puedes hablar de la liga? ¿Cuál es el equipo más complicado, más difícil que has visto de los que has jugado? Pues, de los que hemos jugado, pues el tenista y eso, y el mazo. Y el mazo. Nada, espero que. Ahora mismo estás lesionado, ¿no? Más o menos, estoy en recuperación. Bueno, nada, desearte que de pronto te recuperes, que vuelvas a la práctica del fútbol y lo mejor para ti en lo personal y deportivo en la escuela.